En Morena hay una secretaría muy interesante que no tiene ningún otro partido, que es la Secretaría de Diversidad Sexual. Y bueno, creo que en este momento en el que están pasando tantas cosas con el tema, pues era muy importante que pudiera venir la persona responsable a nivel nacional de eso, que es el secretario de la Secretaría de Diversidad Sexual de Morena, que es Temístocles Villanueva Ramos, y que bueno, pues él deberá tener pues una posición muy clara, muy concreta, sobre lo que ha venido ocurriendo, sobre estas movilizaciones que hay contra el matrimonio universal, contra la adopción universal, y que bueno, pues vale la pena que lo sepamos desde Morena, independientemente que el activismo y la lucha está en todos lados. Pero desde ese punto de vista, pues vale la pena. Temis, ¿cómo estás? Hola, Manuel. Gracias por el espacio. No, hombre, pues yo lo que quisiera saber es cómo lo ves tú desde tu perspectiva. Ahora sí que hay dos partes que yo quisiera plantear hoy, ¿no? Uno, la visión institucional que tienes tú, que tienes una manera de ser conforme al tema. Y después hablaremos un poquito más de tu sentir sobre el tema. Claro. Institucionalmente, Morena, ¿qué piensa lo que está pasando? Bueno, pues estamos en una coyuntura muy interesante, porque la lucha por el matrimonio igualitario lleva más de 10 años en este país y tuvo su primer logro, su primer inicio con las sociedades de convivencia que se logran en el 2005. Las sociedades de convivencia eran un derecho que no reconocía los derechos plenos de un matrimonio, pero que sí era el primer paso para que dos personas se pudieran unir sin importar su género y que fueran reconocidas por el Estado. Ya después, junto con Marcelo Ebrard, en el año de 2009 empezó la discusión porque se avanzara en esta ciudad, en la Ciudad de México, en favor del matrimonio igualitario. Y es junto con el diputado local, David Razú, y con muchas organizaciones de la sociedad civil que redactan una propuesta, que inclusive es la propuesta que actualmente se promueve en todo el país para que se reconozca este derecho. Únicamente se cambian tres palabras y la redacción actual dice a la letra: el matrimonio es la unión civil entre dos personas. No especifica si entre un hombre y una mujer, o dos hombres, o las tres posibilidades. Con el total respaldo de la Constitución, ¿no? Con el total respaldo de la Constitución. Hay que recordar que en el 2009, cuando se logra, Felipe Calderón, presidente de la República, solicita que se decrete la inconstitucionalidad de la ley a través del Procurador General de la República. La Suprema Corte en el 2010 decide que el matrimonio igualitario es constitucional y que goza de derechos plenos, pero que además debe ser reconocido en todo el país. Es decir, si una pareja se casaba en la Ciudad de México, pero se iba a vivir a Nuevo León, en Nuevo León tenían que ser reconocidos como un matrimonio. O sea, Felipe Calderón estaba en contra de esto, y ahorita porque como Margarita Zavala la veo que está diciendo que no a la homofobia, que entonces, pero ellos vienen de lo mismo. Ellos la están atacando postura esto. Institucional del PAN siempre ha sido el no reconocimiento a los derechos de la diversidad sexual. Y Calderón como presidente lo volvió la postura del gobierno federal y así lo intentó detener a través del procurador. Ya después va avanzando cada vez más en los estados de la República, se aprueba en Coahuila, a través de un vacío en la ley se logra en Quintana Roo, después avanza vía amparo en Oaxaca. Hay un compañero abogado muy talentoso, Alex Ali, que logró generar amparos para que en cualquier estado de la República una pareja pudiera acceder al matrimonio. Y se sienta jurisprudencia después de 2 años de amparos, y es que finalmente en este año, el 17 de mayo, Enrique Peña Nieto mete al Congreso una iniciativa para que se reconozca. Hay un antecedente a esto. Nosotros como partido, nuestro grupo parlamentario en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa en diciembre del año pasado, junto con el diputado Vidal Llerenas. Y nosotros nos adelantamos a esta misma propuesta de Enrique Peña Nieto. Después la presenta el PRD, y ya después Enrique Peña Nieto, el 17 de mayo, 3 años y medio después de haber iniciado su sexenio, con una crisis institucional gravísima, con un descrédito enorme, con la peor impopularidad de un presidente en toda la historia del país, finalmente retoma una causa social, que es el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, y lo propone él como ejecutivo, pero fue una cosa muy chistosa. Y es que él, cuando propuso la reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, pasaron prácticamente en fast track, sin discusión, sin análisis de expertos, con una serie de movilizaciones enormes en contra de esas reformas, que aún así el Congreso las aprobó. Y ahora que es una verdadera causa social, que es un derecho, que es la lucha por la progresividad de los derechos humanos,
se frena porque un grupo de ultraderecha decide que eso afecta a sus familias, cuando el derecho de nuestras familias no afecta a terceros. Y cuando además la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dictó que todos los códigos civiles que no reconozcan el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales y violan los derechos humanos. De todas maneras, con esta reforma de Peña, se mete al congelador o no se mete, a la Suprema Corte ya dio un fallo. La Suprema Corte ya dio un fallo. Cualquier pareja que desee que se le reconozca su matrimonio y no viva en ninguno de los estados donde ya está legislado, pueden recurrir al amparo, pagan entre 1.200 y 15.000 pesos, dependiendo del abogado, puede ser un abogado de oficio, como hace unos meses se logró en Zacatecas, y después de algunos meses de todo el trámite, pues lograrán casarse. Y si no, podrán venir a la Ciudad de México, casarse y que sus derechos se les reconozcan. Así es, pero nosotros hemos dicho que no tenemos por qué recurrir a un amparo para acceder a un derecho. Exacto. Tiene que ser ya en automático. Al final, yo creo que es lo más importante, estos derechos no son un asunto de a ver si le cae bien al Congreso o no. Es un derecho, no está en discusión. Así es. Oye, ya que estamos hablando sobre esto, de pronto hay gente que se dedica a este mismo tema, tratan de revertirlo contra Morena, cuando Andrés Manuel una vez dijo que no era prioritario el tema. ¿Cómo lo tradujo la Secretaría de Diversidad? ¿Cuál fue su posición? ¿Y cómo es que seguimos avanzando, viendo que Morena sigue avanzando con estas banderas, y que realmente esa manera que quisieron atacar a Morena, pues no le salió bien? Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional tiene secretarías de distintos temas. Hay Secretaría de la Mujer, Secretaría de Jóvenes, Secretaría de Producción y Trabajo, y entre esas secretarías está la de Diversidad Sexual. ¿Cuál es la labor de Andrés Manuel López Obrador? Recorrer todos los rincones de este país, informar a la gente sobre la manipulación en los medios, sobre que el sistema económico que impera en nuestro país ya no funciona, sobre la desigualdad, el saqueo, la corrupción. Y nuestra labor, la de la Secretaría, pues es promover los derechos de la diversidad sexual. Como cada secretaría. Como cada secretaría le toca su ramo. Y bueno, no es la prioridad de Andrés Manuel López Obrador, pero él nunca nos ha puesto una piedra en el camino para que avance nuestra agenda en favor de los derechos de las y los mexicanos. Hubo un resolutivo del Consejo Nacional pidiendo algo a todos los estados ya que tuvieran respecto a la diversidad sexual. ¿Qué fue? Sí, bueno, el último sábado de junio, que coincide con el día de la marcha del orgullo gay en la Ciudad de México, se realiza el tercer Consejo Nacional de Morena. Y en ese Consejo Nacional se llevó una propuesta que proviene de todas las secretarías de diversidad sexual de Morena en todo el país, en la cual se le solicita al Consejo que implemente la capacitación y formación sobre diversidad sexual a todos nuestros legisladores en el país, y que los comités ejecutivos estatales de Morena en todos los estados reconozcan la lucha por la diversidad sexual e impulsen las agendas por la diversidad sexual. ¿Y eso se votó? Eso se votó. ¿Se votó y cómo les fue? Pero además se vota por solicitud de la presidenta del consejo, que es Berta Luján. Ajá. Se gana por unanimidad, y yo quiero comentarte que Andrés Manuel López Obrador votó en favor de esa propuesta. Y eso quiere decir que Andrés Manuel nunca ha estado en contra de los derechos de la diversidad sexual. Nos queda muy claro a todos, y ahora yo sí quisiera preguntarte, ¿qué opinas de las movilizaciones que hay? ¿Qué esperas que pase en el país? ¿Cómo podríamos ir poniendo el antídoto a estas marchas de odio? Mira, yo creo que es muy triste, porque es muy fácil, cuando ves los videos que se han difundido en las redes sociales, darte cuenta que se ha utilizado a la gente para estas movilizaciones. Lamentablemente la gente no va por su propio pie, no va porque crea en esa lucha en contra de los derechos humanos, va pues porque se le ofrece una despensa, porque dependen de algún programa social que el partido en su región apoya, o van porque el cura del pueblo se los dijo, pues el cura del pueblo es la autoridad en su pequeño rancho, en su pequeña localidad, y pues van sin argumentos, manipulan los dogmas de fe para hacer creer que la fe religiosa está en contra de que dos personas del mismo sexo se puedan amar, porque no se habla de eso. Nosotros queremos casarnos porque nos amamos, porque al igual que un hombre y una mujer pueden establecer un proyecto de vida, y entonces queremos derechos, pero no queremos estar en contra de nadie más. Y bueno, las movilizaciones que han sido aparatosas en algunas ciudades, las más conservadoras, Puebla, Guadalajara, pues sí han generado una percepción de que hay una gran oposición en el país. Pero toda la gente que está en favor del matrimonio igualitario no sale a marchar porque no existe la necesidad de marchar por un derecho que ya está reconocido por la Suprema Corte. Ajá.
Así es. Y a pesar de eso, nosotros hemos pedido a la ciudadanía que informe, que transmita cuáles son los argumentos reales que establecen que los derechos humanos son parte de la diversidad sexual y que los derechos de la diversidad sexual son también derechos humanos. Porque también hay como... Yo creo que también hay un pensamiento que hay ciertas iglesias que tienen esta posibilidad legal, ¿no? Yo estaba leyendo una declaración que hizo La Luz del Mundo, que es una iglesia que nació en Guadalajara, y que decían ellos, a lo mejor no estamos de acuerdo con esa situación, pero es el esquema religioso de nosotros. El Estado laico lo respetamos y la ley creemos que se tiene que aplicar y no queremos que haya división entre los mexicanos. Hay otros que no son tan así. ¿Cuál sería el mensaje para los que de pronto piensan que esto ataca a su fe? Pues digo, sabemos que no lo ataca, pero ¿cuál sería su mensaje para que se tranquilizara? Bueno, primero hay que dejar claro que la libertad de expresión no se puede utilizar para promover el odio ni para discriminar. Y al final, lo que hacen estas iglesias es promover el odio y discriminar a través de una supuesta libertad de expresión. Pero esa libertad de expresión sí vulnera nuestros derechos, cosa que nuestros derechos no hacen con ellos. Claro. Y en segundo lugar, tampoco nosotros estamos en contra de que se profese ninguna religión. Inclusive muchos compañeros de la diversidad sexual profesan distintas religiones. Diputados también tenemos que son de diversas, religiones y apoyan el tema. Y se respeta, y además el Estado laico justamente es eso, respetar a todas las religiones. Pero también el Estado laico es que la iglesia no se meta en la política. Pues yo creo que ahora lo que sí quisiera yo pedirte más que nos digas qué podemos hacer en cualquier ciudad y comunidad del país para poder difundir más los derechos humanos y para combatir el odio. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una campaña muy importante que han promovido diversas organizaciones de la sociedad civil, que es hashtag Yo Sí Acepto, y lo que se pretende hacer es que todas las personas, todos los ciudadanos que estén convencidos que las personas del mismo sexo podemos casarnos, suban un video diciendo Yo Sí Acepto que dos personas del mismo sexo, como pueden ser mi vecino, mi primo, mi hermano, mi hijo, puedan tener derecho a casarse. Esa es una acción que se puede emprender en las redes sociales, que ya inició junto con el apoyo de la Comisión Nacional, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y desde luego en los estados donde existen movilizaciones para defender el Estado laico, pues los invitamos a que nos acompañen. En la Ciudad de México, el 24 de septiembre, sábado, va a ser un día muy importante, porque es el día en que las organizaciones contrarias a los derechos humanos van a salir a marchar. Así es, la marcha nacional. Van a marchar en la Ciudad de México para tratar de demostrar su fuerza política, pero nosotros nos vamos a hacer presentes en el Ángel de la Independencia. Bien. A las 12 del día. Ojalá que nos puedan acompañar. Están todos invitados, a utilizar este hashtag de Yo Sí Acepto, a subir sus videos. También estamos impulsando nosotros desde el Hijo del Rayo que la gente pueda poner en su muro lo que piensan sobre esto, obviamente con un análisis pues, de lo que estamos hablando desde el punto de vista del México moderno que queremos todos. Y bueno, pues vamos a tratar de hacerlo, y pues para los más audaces yo les digo, este es el momento, un momento idóneo para salir del closet, para que podamos hacer un acto verdaderamente de reivindicación, para que de pronto si en tu familia no lo sabían, ahora ya lo saben, y saben que no podemos estar contra los derechos de todos. Temístocles, muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Y pues ahí estamos, y pues el 24 en el Ángel, ahí nos vemos, y si no pueden venir, pues salgan con las banderas del arco iris, vayan a recorrer sus ciudades, sus pueblos, sus comunidades, que se vea que ahí estamos, que se vea que somos muchos, y que se vea que también votamos, pero que sobre todo queremos que todos en este país tengamos todos los derechos.